Hay dos momentos clave que yo escuché en sus relatos siempre. El momento en donde él tiene que salir con mujeres y niños en 1937, en septiembre, de Asturias, un poco antes de que Asturias caiga rodeada por las tropas franquistas. El que los hermanos son separados y van a los campos de concentración, pero él recibe la acogida de una familia solidaria francesa que recoge a sus hermanas mayores y lo recoge a él para alojarles en la casa, enviarles a la escuela en Francia y encontrar pues, un universo de tranquilidad que no sospechaba después de que venía huyendo de la derrota y de la caída. Ciertamente, después de todo eso ya viene el gran momento de emprender la marcha a México con la primera expedición de republicanos españoles que van en el barco del Sinaya. Y es en el medio de una borrasca, en un barco inglés fletado por los cuáqueros, adentrándose en un territorio ignoto, en una mar bravía, y no sabiendo exactamente hacia dónde iba y qué le deparaba el destino. Pues suponía llegar a un país totalmente distinto que aunque hablara el idioma español y ciertamente un país lleno de tonalidades, plantas, frutas, costumbres y modos de hablar y modos de actuar diferentes, pero que, entre otras cosas, abría las puertas. Es una sensación doble de llegar al territorio verdaderamente misterioso, ignoto si se quiere, y a un territorio seguro, a sentir el cobijo, a sentir que hay un espacio de esperanza. Un convoy español en ruta desde Split en la costa croata a Mostar, en el interior de Bosnia. En noviembre del 92, 9 meses después del estallido de la guerra, los primeros 1,000 soldados españoles bajo la bandera de la ONU se enfrentan a su misión más compleja: hacer llegar la ayuda humanitaria a la población civil. Siendo niña de 10 años, te me estaba preguntando, ¿quién es esta gente? Había muchos militares, sin embargo, yo recuerdo que incluso ahí, por mucho miedo que me dio, y quizás no esa curiosidad de quiero conocer a esta gente, sino dónde estoy. Creo que ha sido una experiencia que nos permitió transitar con mucha más seguridad. Casi que desearía que todo el mundo tenga ese punto de contacto y si más se trata de niños dentro de zonas conflictivas, casi sería un punto necesario para poder asegurar unas salidas seguras y unas salidas con éxito. Siempre de niña era muy curiosa, no me espantaba muy rápido. Recuerdo que por haber visto las caras de la familia que al final me acogió, ellos tenían una niña que era de mi edad. Eso me ayudó mucho a relacionarme. No llegaba a un mundo donde no había niños. Ella tenía cara de feliz. A mí lo que más me impactó es que ella estaba súper feliz de verme y no nos conocíamos. Y eso creo que ya por sí me pareció algo muy positivo y me dio esa tranquilidad de que he llegado a un lugar que la gente creo que quiere hacer lo que yo quiero hacer. Quiero conocerles y nos gustamos unos al otro. Y para mí esa imagen de haber visto a lo que es mi hermana aquí, Marta, creo que fue esa cara que a mí me cambió la experiencia mucho.
Llevaba unos días pensando de salir porque todo no iba bien. Estaban pensando coger los niños para combatirlos como soldados. Para mí, no. Mis hijos, lo voy a hacer lo que puedo, pero vamos, no voy a permitir eso. No le pregunté nada, habló con un conductor de camión. Yo le he dicho, ¿me puedes ayudar? Por favor, vete con mis hijos. Y me ha dicho, vale. A las 12 de la noche salimos yo. Todos eran menores de edad. Y le ha dado al conductor, le ha dicho, pues, llévalos a donde sea. Yo intentaré comunicar, pero primero tienen que salir. Entregó a mis hijos en un camión para que se van. Me sentí triste. Alegría, mucho cuando volví a ver a mis hijos. He sentido la persona más feliz en el mundo. Empezó a llorar de lágrima, pero de felicidad, diciendo, gracias Dios que estoy salvo. Yo nací en un campo de refugiados en Gaza, donde nunca me sentí que es mi casa, porque era un campo de refugiados. Mi relación es con la gente, con la familia, con los amigos, con los recuerdos, los duros y los buenos. El camino para llegar a España fue bastante más largo. Yo nunca pensé que voy a llegar a España. Mi destino era Italia, porque yo estaba en Palestina trabajando con una ONG italiana y la idea era, después de las persecuciones, las torturas, el encarcelamiento, el riesgo de morir todos los días por las bombas del ejército de Israel, cambiar de lugar de lucha, dejar Palestina y mi trabajo ahí e ir a trabajar con la misma ONG, pero en Italia, ¿no? Pues la frontera estaba cerrada, 2 años de intentos de salir, para llegar al final acabando en Siria, justo 2 años antes de que empieza todo lo que ha pasado en Siria. Me quedé en la tierra de nadie, en Siria, sin permiso de residencia, con la cosa que está calentando y tal. Y ahí pues pasó la suerte. Me encontré con 2 abogados de CEAR, empecé a contarles mi historia y tal, y me han dicho, oye, pues si no te sale Italia, oye, pues intentar España. Y ahí fue cuando pues otro camino después de 1 año en Siria. Eso lo estoy resumiendo, pero son 3 años de camino casi. Llegando a Madrid, pues la policía lo que intentaba por mar, tierra, aire es hacer la devolución en caliente, pero en el aeropuerto, de que te devolvemos a Siria y aquí no pasó nada. Y 4 días en el aeropuerto. Miedo, incertidumbre, te pasa la vida entera, todo lo que te ha pasado, la guerra de Irak, las guerras de Palestina, las palizas de niño, la infancia, todo te pasa, el recorrido que dicen que pasa antes de la muerte, porque no sabes qué te va a pasar. Y cuando te llega ya la noticia, por lo menos van a estudiar tu casa y te van a dejar salir del aeropuerto. Y ahí, pues, cuando salí en el metro, salí en el Corte Inglés. Imagínate, en la parada del metro, que era al lado de la oficina de CEAR, y me perdí, me salí dentro de un centro comercial. Digo, ¿cómo puedo salir del metro a un centro comercial? Pero bueno, fue este momento, el primero ya de ver algo de España, era salir de un centro comercial, ¿no? Y empezar a entender esta vida occidental. Después del año 75, cuando cayó Vietnam, en aquel momento mucha gente salió. Nosotros vivíamos en una familia muy cómoda allí en Vietnam, pero no hay otra opción. Teníamos que intentar olvidar todo lo que teníamos antes para poder salvar la vida. Salimos, pero inciertamente, porque no podemos elegir el destino. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí en este país? ¿Y qué vamos a hacer allí en este país? ¿Dónde han llegado a España? Pues llegamos a Madrid, pero luego nos han destinado a Salamanca. Y allí hemos visto que hay mucha familia que venía para preguntar a nosotros a lo que necesitan. Y viene para compartir con nosotros. Lleva comida, alubia, lleva ropa de invierno. Pues no teníamos nada, ¿no? Y estaba nevando aquel momento, ¿no? Estaba nevando bastante frío. Y lo que he puesto, el abrigo, lo que tenía encima suyo, dice, tómalo ya.
lo coge, lo quita y dándolo a nosotros, coge. Así, entonces, eso todavía, pasando 38 años, pero estoy reconociendo perfectamente, estoy muy agradecido. Esto sería en corazón de la persona que ve lo que necesita es la familia. Es la persona que viene desde lejos por huyendo del país por algún motivo, ¿no? Así. Y esto es importante. Que yo, por lo tanto, que veo que la relación humana es muy importante, sobre todo. De la salida de Argentina y llegada a España, yo era pequeño, yo tenía como cumplí 4 años ya aquí en España. Lo que sí recuerdo es que, digamos que la salida fue bastante dramática. Mis padres estaban presos, eran presos políticos. Entonces a mi madre le dieron la opción de ser liberada, pero salir del país inmediatamente. Mi hermano y yo vivíamos con mis abuelos y lo que ocurrió fue que nos llevaron directamente al aeropuerto donde nos reencontramos con mi madre, que llevaba ella pues como un año presa. Y en el mismo aeropuerto nos reencontramos con ella subiendo a las escalerillas del avión que nos llevaría a España sin saber si íbamos a volver a Argentina, ¿no? O qué iba a ser de nosotros. Y bueno, pues fue una situación así bastante dramática. Dentro de que también era una situación feliz porque la habían liberado y nos íbamos a ir a otro sitio a empezar una nueva vida. Ser acogido es que te ayuden a protegerte de la adversidad de la que huyes o de la persecución de la que te defiendes. Ser acogido es tener la opción de que se te reconozca no solo ese lugar de donde vienes, esa situación de la que vienes, sino que se te aporte también medios para poder vivir con libertad y decidir qué hacer con tu presente y con tu destino. La causa real de que busca un refugio, busca un país donde para vivir en paz y reconstruir la vida, ¿no? Familiar desde cero. Pero siempre tenemos que tener una esperanza luchadora para seguir vivir en nuevo país. Aquí la gente habla español y necesitaba una persona para hablar, una persona para contar mis cosas y me sentía un poco sola. Pero luego, cuando aprendí español, tuve amigas y me sentí, te juro, me sentí parte de la comunidad. Hoy en día lucho como madrileño por los derechos de los madrileños como un madrileño más. Lucho como español por nuestro derecho como español. Como palestino, por los derechos de los palestinos, porque también soy palestino. Y por un miembro más en este mundo que lucha por los derechos humanos. Mi hijo sí nace en España de una madre como yo y un padre japonés, que es mi marido, ese niño espero que se sienta español. Y nunca dejo de decir, no os olvidéis de que nosotros, los españoles, también fuimos refugiados. Que estuvimos hace 80 años en la misma situación que veis las fotos que veis ahora de la gente que tuvo que entrar por Grecia y los Balcanes en ese gran influjo de migrantes que hubo en el año 2015-2016 en Europa.